hola estudiantes de pre el barrio en este nuevo módulo que es nuestro tema 3 de biología vamos a iniciar unos conceptos que tienen que ver con la parte de la estructura y la función celular no obstante vamos a iniciar esta parte del tema 3 con un elemento de la naturaleza que no está considerado exactamente como una célula que serían los virus no obstante, son muy importantes porque en la naturaleza están interactuando todo el tiempo con los seres vivos, tanto unicelulares como pluricelulares, y son causantes de grandes enfermedades como la pandemia que vivimos en este momento con el COVID-19. Entonces, empecemos a entender un poquito mejor qué son los virus. Para ello, vamos a tener este tema 3 de virus dividido en unas pequeñas partes que serían las siguientes. Primero, vamos a ver qué son esos virus, o sea, cómo los podíamos clasificar a ellos. Segundo, cuál es la estructura viral. Si hay diferentes virus, qué es lo que los une a todos dentro de su estructura. Luego, vamos a ver un pequeño listado de ejemplos de cuáles son los virus más comunes que, de hecho, rotan en nuestro medio. Y cuarto, vamos a ver la característica más importante que nos interesa de los virus: cómo es que se reproducen o cómo se replican siendo que ellos no son células vivas y no tienen de verdad maquinarias biológicas para reproducirse a sí mismos. Finalmente, vamos entonces a cerrar este pequeño tema o subtema de, de la parte 3 de biología con unos ejemplos de preguntas ICFES donde nos preguntan acerca del virus. Entonces, comencemos. En primer lugar, para decir qué es un virus, vamos a ubicarnos dentro de lo que son los reinos de la naturaleza. Tendremos, por ejemplo, este árbol genealógico donde tenemos desde la base ese antiguo reino Monera, que actualmente sus dos grupos, arqueobacteria y eubacteria, se independizaron, ya cada uno es un grupo independiente, pero dejémoslo como que estos Moneras son nuestras bacterias. De ahí en adelante, la vida se empieza a complejizar en seres unicelulares en su gran mayoría, pero que ya son eucariotas, o sea, hacerlas un poco más complejas, que vamos a ver en un rato. Y finalmente tenemos los tres reinos superiores, plantas, hongos y mamíferos, perdón, animales, que incluyen mamíferos, anfibios y aves. Pero entonces, ¿en dónde de estos reinos podríamos ubicar a los virus? Pues sencillo, los podemos ubicar en ninguna parte, porque los virus no se pueden clasificar en el grupo de los seres vivos porque básicamente ellos no están constituidos ni siquiera por una célula. Como por ejemplo, si lo hacen las bacterias o si lo hacen los protozoarios, como seres, seres unicelulares. Es decir, los virus están casi que al margen de lo que es la clasificación de la vida como tal, por no estar compuesto ni siquiera por una célula y tampoco tener maquinarias biológicas que les permitan reproducirse a sí mismos o generar su propio alimento. Es decir, vamos a ver entonces qué son estos virus y cómo entonces que se reproducen aun cuando no son seres vivos como tal. La estructura entonces de un virus va a estar basada de acuerdo al tipo de virus que tenga. O sea, tenemos varios virus. En primer lugar, podemos ver este muy básico, creo que todos lo han visto, que tiene como una cabecita, un cuellito con cola. Y este es lo que llamamos un bacteriófago. Los bacteriófagos... Tienen en esta cabecita su parte más importante porque es donde hay una cápsula que está hecha de proteína y adentro está resguardado el ADN. El ADN sería el material genético de este virus. No obstante, esos bacteriófagos, como su nombre lo dice, ellos lo que hacen es atacar bacterias para poner adentro su material genético y poderse reproducir como virus, ya que ellos solitos no lo pueden hacer. Por otro lado, tenemos una estructura que es muy típica y de hecho muy conocida hoy en día. Ese es el esquema de un virus que puede corresponder al virus de la influenza, como un COVID, o puede incluir incluso al virus del VIH-Sida. ¿Qué es lo que tiene este virus? Nuevamente vuelve y nos aparece una cápside o cápsula que está hecha de proteínas. Incluso puede tener más, más y más cápsulas alrededor que también están hechas de proteínas, pero tengamos en cuenta que siempre van a ser las coberturas que nos van a guardar el genoma del virus, que como una particularidad tenemos y es que son los virus los únicos que pueden usar como material genético el ADN o facultativamente, por otro lado, el ARN. Entonces pueden usar el uno o el otro. Y adicionalmente aquí sí vamos a detallar algo y es que estas pericápsides tienen unas proteínas que les sirven de reconocimiento, porque si hay algo importante en los virus es que... Como todos tienden a parasitar células vivas, ellos necesitan esta colita o estas proteínas de la pericápside para identificar cuál es la célula que van a parasitar. Finalmente, veamos algunos ejemplos de lo que serían virus sin antes olvidarnos de sus partes básicas. Número uno, la cápsula de proteína llamada cápside. Y segundo, ese material genético que puede ser ADN o ARN. En este listado de virus ejemplos tenemos virus muy comunes. Entonces vamos a tener los siguientes. Desde la influenza, que es lo más común que puede haber, incluyendo el COVID-19, hasta el VIH-Sida, que es una pandemia desde hace mucho tiempo y que es bastante difícil de tratar. Pero también tenemos la varicela, tenemos la rabia, uno de los virus más letales que pueda existir, tenemos la hepatitis que dentro de sus diferentes formas, hay formas que también son de transmisión sexual, y tenemos por ejemplo el ébola, que ha surgido varias veces a lo largo de la historia desde los, las últimas décadas. Pero tenemos algunos virus que son mucho más cercanos a nosotros incluso. Son virus que tienen una característica especialísima y es que se pueden transmitir por un vector como los mosquitos. En este caso estamos hablando de virus como el dengue, el chikungunya y el Zika. Finalmente, y no menos importante, pero sí digamos que va a ser la base de todo, es cómo entonces es que se reproducen los virus. Pues los virus tienen un sistema de reproducción que está basado en una serie de pasos. La primera parte es un virus libre, como por ejemplo el virus que está en el aire flotando cuando una persona estornuda, en el caso del COVID-19. Este virus está libre, pero puede encontrar una célula hospedadora. Eso es cuando otra persona inhala el virus del COVID, por ejemplo, y ese virus alcanza las células de la garganta, que es donde normalmente se van a reproducir. Él va a hacer entonces una fusión con la membrana celular de esas células, que son las células blanco, que él va a invadir, y automáticamente cuando ya las detecta gracias a esas proteínas de la cápsula, que son esas antenitas, pues va a producir lo que se llama la infección. Infección es que nada más y nada menos ese virus inyecta su material genético dentro de la célula. En el caso del virus del SIDA y la influenza, y como en el caso del COVID-19, esa infección es a partir de un material genético que es ARN. Como la replicación y la reproducción se da no a partir de ARN, sino de ADN, automáticamente este virus lo que hace es que va a transformar el ARN en ADN, pero sería un ADN que es solamente información genética del virus. Este ADN, él lo va a integrar mediante una maquinaria muy inteligente que es corta el ADN humano, lo abre un poquito arriba y abajo, y en la mitad le va a meter su propio ADN que fue transcrito a partir del ARN original. Ahora, ya como está integrado dentro del ADN humano, Va a hacer algo fantástico y es que engaña a la célula para que empiece a replicar este ADN. Y al replicar este ADN, la célula, como si fuera propio, lo que está haciendo es replicando material genético del de virus. Ahora, este ADN del virus que se replicó aquí en el núcleo de la célula, pues va a ser la base para elaborar el material proteico de la cápsula del virus. Así que en este paso 5, lo que hace es que este virus con su ADN replicado cientos y miles de veces empieza a crear cientos y miles de cápsulas virales. Ya finalmente, a partir de ese ADN viral se pueden crear nuevos ARN, porque recordemos que estos virus como el VIH y la influenza siempre van a contener desde base el ARN como material genético y a partir de este ARN que se obtiene del ADN y de estas proteínas que también salieron del ARN se van a ensamblar nuevos virus. Cuando se ensamblan estos nuevos virus, en este paso número 7, ya están listos para ir a invadir otra célula. Así que, ¿qué resta? Pues solamente resta liberar esos nuevos virus y cada uno de esos cientos y hasta miles de virus que pueden replicarse dentro de una célula hospedadora, cada uno de ellos puede ir a invadir una célula nueva. Esta es la forma de replicación de los virus y es en torno a lo cual se van a mover muchas de las preguntas que vamos a ver en lectas. Así que, Vamos a dar paso a qué ejemplos de preguntas ICFES nos contienen el tema del virus. Estas tres preguntas de ICFES eh, son muy importantes, pero la primera tiene un detallito especial y es que tienen que tener en cuenta qué es lo que están preguntando, porque tiene una marca textual bastante fácil de encontrar y con ella encontrar obviamente la respuesta correcta. Nos narra lo siguiente. Los virus solo cobran vida cuando penetran a un organismo viviente, multiplicándose dentro de las células del organismo a al que infectan, por eso se afirma que. Te recuerden, cuando un organismo va a otro organismo y lo utiliza de alguna manera para obtener un beneficio, pero recuerden que al final produce un perjuicio eso o está sea, también dentro de un contexto que tiene que ver con la ecología y las relaciones entre dos organismos. En este caso, aunque el virus no esté vivo, interactúa con un organismo vivo y por eso se puede utilizar este mismo tipo de denominaciones. Entonces, miremos las opciones que tenemos. Por eso se afirma que ese virus que está en la frontera entre lo vivo y lo inerte, eso es una posibilidad, aunque ya sabemos que él no está vivo. Sí, es algo básicamente no vivo. Y que interactúa con lo vivo. Pero pues digamos que eso está como un poquito de leído. Dos, tienen vida. Esta sería totalmente falso. Recordemos que los virus no tienen vida porque no se pueden clasificar como algo vivo. Tres, son organismos parásitos. Y D, son organismos benéficos. Entonces... Recordemos que la gran mayoría de los virus, como vimos en los ejemplos, son organismos patógenos, o sea que no son benéficos, esa también sería totalmente contraria en lo que sabemos de ellos, pero cuando dice penetran multiplicándose dentro de las células del organismo, automáticamente encontramos la relación. Parasitismo. Son parásitos porque ellos al cobrar vida única y exclusivamente de esa manera, quiere decir que dependen de eso y eso es característico de los parásitos o de la relación parasitaria, que podemos identificar en la naturaleza. Miremos las dos siguientes preguntas que están basadas en un mismo gráfico que ustedes ya conocen. Tenemos estas preguntas, que en algún momento fueron las 6 y 7 de un, de un cuadernillo, y miren que es la replicación del virus del VIH, exactamente lo que ustedes ya habían visto. Y con los que les expliqué todo el proceso de reproducción o replicación viral. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, que ya está muy bien explicado, vamos a tenerlo en cuenta para este primer enunciado. Ahí está el gráfico de nuevo y nos dice, a partir de esta información, se puede concluir que el virus de VIH A ah, integra su ADN al de la célula, eh, al integrarlo dentro de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. Antes vamos a ver dónde está integrando. Sería este paso número 4. Aquí integró su ADN de la célula. Sí, eso es bastante cierto. B, al acoplarse con la membrana de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. Pues ese sería este punto 2, unión y fusión a la membrana celular. No, aquí aún no empezará a, a reproducirse porque aún le falta inyectar ese ADN dentro. La C dice cumple el proceso de división de las interrumpe el proceso de división de la célula. Eh, no, de hecho en esta gráfica incluso explicándola muy a fondo no nos alcanzamos a saber si de verdad interrumpe el proceso de división de la célula infectada. Es decir eso es una información que sería sobre interpretación de esta gráfica y en esa gráfica no. Ese tipo de preguntas las podemos entonces ir omitiendo. Y la letra D nos dice, destruye el ADN de la célula infectada para poder reproducirse. Aquí tampoco podemos saber eso. Y la verdad, son muy pocos los virus que de verdad producen un daño en el ADN de la célula hospedadora. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, al integrar su ADN dentro del de la célula, daña un gen específico, que es un gen de control de ciclo celular, que van a ver más adelante. Y en ese caso puede producir un cáncer, el típico cáncer de cuello uterino que padecen principalmente las mujeres. Entonces, eso es algo que puede pasar, pero destruir el ADN de la célula infectada no es algo que podamos sacar de esta gráfica. Así que eso también sería una sobreinterpretación de la información aquí. Lo único que sí es muy cierto que se ve en la gráfica, resaltando esos dos puntos para la A y la B, sería que integra su ADN al de la célula y de esa manera es que utiliza la maquinaria de la célula para reproducirse. Y la pregunta número 7 que sería la siguiente, toma como base el mismo gráfico, entonces lo voy a dejar también aquí, y dice que cuando se está formando los nuevos virus dentro de la célula, ¿a ah, el ADN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula? Entonces, mire dónde está, dónde se están ensamblando, es más o menos aquí. En el punto 6, ¿y que lo que se ensambla? No, mire que lo que se ensambla es cápsula proteica, sí, pero se ensambla es el ARN viral. No se va con ADN, sino con ARN porque el VIH, ya dijimos, tiene como material básico eh, hereditario el ARN. La B nos dice, el ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. Ah, bueno, eso sí es cierto, sí es muy cierto. La C dice que el ADN de la célula produce las proteínas de la cápsula viral en las, que se eh, en las que se ensamblan las partículas del ADN viral. Entonces, no, no es el ADN de la célula. De hecho, es el mismo ADN viral el que produce las proteínas de la cápsula porque es a partir de ese fragmentito que salen esas proteínas de acá. Y la D nos dice, el ADN viral produce ADN celular. No, eso ya sí está totalmente descabellado. El ADN viral no puede producir ADN celular. El ADN celular produce a sí mismo ADN celular. El ADN viral solamente produce las proteínas de la cápsula del virus y produce el ARN, que es el material genético del virus. Por lo tanto, nos quedamos con una opción que es bastante, bastante acertada y es la letra B. Ese ARN viral se ensambla dentro de una cápsula, que es el que estamos viendo aquí señalado con la flecha azul, y luego sí sale de la célula. Eso sería todo por ahora. Seguimos con el siguiente tema sobre los tipos de celdas.